Estamos en la mañana de Buen Día a Día, estamos arrancando una nueva hora, estamos iniciando una nueva hora, 3 minutos pasan ya de la hora 10 en todo el país. Y a esta hora de la mañana, aquellos que nos están siguiendo a través de la cámara lo van a notar, estamos con invitados, y aquellos que nos están escuchando a través de la radio van a escucharlo también ahora mismo. Se trata de Carlos Martín, integrante del Club de Leones. Carlos, buen día y bienvenido, ¿cómo estás? Hola Gastón, ¿qué tal? Buen día, querida audiencia. Bueno, siempre es un placer recibirlos cada vez que tenemos contacto con algún integrante del Club de Leones, porque siempre andan en alguna cosa positiva o buena. Exacto. Y sí, este sí. Caso no es la excepción. No, afortunadamente no. Sí, la verdad que es un lindo grupo y se hacen cosas bastante interesantes. Estamos bastante ocupados generalmente. Siempre hay algo por hacer para el otro, ¿no? Sí, está lindo, está lindo. Es una actividad en la que desempeñamos que se torna bastante, yo diría hasta demasiado. Es como entre nosotros, y yo siempre lo digo, tengo los amigos con los que nos juntamos los fines de semana, el asado el domingo, el del sábado en el club, el viernes el asado y los lunes el Club de Leones. Claro. Así que no lo dejamos. Es un placer más, es una pasión y un placer más. El Club de Leones, le explicamos a la gente, o mejor se lo explicás vos un poco de qué se trata y los años que tiene y en todas partes donde está el Club de Leones, ¿no? Bueno, empezando a nivel local, el Club de Leones lleva 60 años en San Rafael, desde que se fundó, y a nivel internacional, el Club de Leones pertenece al Lions International, que es la asociación de ayuda, de servicio más grande del mundo. Con casi 1,5 millones de socios activos en todos los países y bueno, que este año conmemoró los 100 años de su fundación, así que es una institución que está en todo el mundo. Sí, y que ha ido creciendo, ¿no? Y acá en San Rafael, mira, no sabía que tantos años, 60 años ya en San Rafael. 60 años, 60 años. Bueno, exacto. Y en este caso lo que nos compete para hoy, querido Carlos, es una bicicleteada, pero a través, por eso decía, positivo desde varios lugares. Ya de por sí la bicicleteada, la reunión familiar, y que esto, lo que por ahí se pueda recaudar, tiene que ver con la gente de la tercera edad. Exacto, mira, son varias cosas en la misma actividad que se... Un combo, que la cajita feliz. Exacto, está todo concatenado. La bicicleteada, el motivo es, bueno, una actividad de primavera, un día sábado, nos juntamos en familia, salimos a pasear. Excusa. Segunda excusa es que saliendo a pasear, con la inscripción a esta bicicleteada, que entregamos una caja de leche por persona, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos ayudando a un comedor, o uno o varios, esperamos que sean varios los que tengamos que ayudar. Y tercero es que conozcan en qué está embarcado el Club de Leones. Muchísima gente de San Rafael lo sabe, mucha gente no. Club de Leones hace como 15 años comenzó con una idea muy linda, que era la de construir un hogar para los ancianos. Es decir, uno de los pilares que se había propuesto el Club de Leones de empezar a afrontar. Bueno, diferentes causas del país. Sí, económica, básicamente. No creo que humanas, claro, de corazón, porque uno quería terminarlo lo más antes posible, pero por ahí cuestiones ajenas hacían que esto no se pudiera realizar, ¿no? Exacto, y mucha gente se comprometió desde el principio. Hasta que, bueno, hace unos 7 o 8 años atrás se hizo una cena benéfica donde comenzaba a plasmarse esta idea. Muchísima gente creyó en el proyecto, no se pudo comenzar. Todos esos aportes quedaron congelados en materiales de construcción. Y bueno, esperábamos el momento, buscábamos, golpeábamos puerta y este año se dio. Así que estamos en la construcción del hogar de día del Club de Leones de San Rafael. Este hogar de día hoy está la parte gruesa, techada y casi finalizándose. O sea que en un porcentaje, digamos casi un 80% ya lo tienen, no, 70%. No te diría el porcentaje, pero sí que te digo que si Dios quiere, para enero está el plazo de finalización de la obra. O sea que la idea es que los sanrafalinos nos acompañen una vez más, porque bueno, lo bueno de la convocatoria, es decir, la credibilidad que tenemos y que los medios de comunicación siempre nos están apoyando, y más aún
la ciudadanía, los sanrafalinos, siempre con hay tantas instituciones que hacen lo mismo que hace el Club de Leones de diferentes maneras y son muchas las instituciones que son que tienen el apoyo de San Rafael, porque realmente es mucho el trabajo que se hace, hay mucha gente, es decir, no solamente Club de Leones. En esta ocasión, bueno, estamos nosotros con esto y bueno, es la excusa para que todos los medios de comunicación nos acompañen, la gente de San Rafael salga a pasear y venga a conocer el lugar, que realmente se van a sorprender. Es un predio de alrededor de 5.000 metros ¿Dónde cuadrados. ¿Dónde está ubicado, Carlos? Por la calle Ejército de los Andes, a unos 300 metros de la ruta 173. Uh-huh. O sea que son 6 kilómetros y medio de la ciudad de San Rafael. Es cerca, es un predio hermoso. Y este lugar está destinado a la gente de tercera edad, ¿no? Exacto, es un hogar de día. De día, bien. Es un lugar completamente moderno, súper pensado en todo lo que necesita de confort y calidad de vida quienes estén trabajando en el lugar y quienes estén disfrutando de los servicios del lugar. Súper luminoso, uh-huh. un entorno increíble, muy bello. ¿Y cuál es el concepto? Es decir, a nosotros nos pone medio como más que orgullosos desde la idea. Es un proyecto que en prácticamente, si bien el concepto se está aplicando en muchos lugares, somos pioneros en San Rafael y en Mendoza con un concepto diagramado desde Foja Cero. Uh-huh. ¿Y en qué consiste? Esto es lo más lindo de todo. Reemplazaríamos con este concepto a lo que son los geriátricos, donde muchos abuelos van y se ven alejados de en un momento de su vida, si bien hay muchas, es decir, hay que ver lo positivo, hay gente que está contenta, hay gente que por ahí sufre el desarraigo. Totalmente. De salir, de dejar de estar en su casa, tal vez con sus vecinos, con sus plantas, su cama, sentarse a su mesa, tener los afectos cotidianos. Entonces, esto va a hacer que nuestros abuelos vayan durante el día, están en este lugar, disfrutar de las actividades recreativas, porque van a haber actividades recreativas orientadas a los abuelos, van a tener la salud, van a haber prácticas de salud, van a tener talleres de todo tipo, que pueden ser costura, pintura, manualidades, y esto al mismo tiempo va a hacer que los abuelos salgan de su casa, salgan de ese entorno que es tan lindo salir y generar nuevos amigos. Se van a encontrar, no van a dejar sus afectos. Seguro. Y van a tener nuevos amigos todos los días. Que eso es importantísimo para todas las edades. Para todas las edades, es decir, sí, sí. Para nuestra calidad de vida, si somos seres sociales. Pero totalmente. Y realmente lo necesitamos. Carlos, ¿de qué modo podemos colaborar con esta bicicleteada? ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de inscribirnos? Bueno, las inscripciones formalmente comienzan este próximo lunes. Uh-huh. Ya estamos repartiendo los folletos, más bien un afiche que va a estar identificando cada uno de los lugares donde se va a hacer la inscripción. Ah, bien. Hay 5 lugares. Bueno, hay muchas más personas que nos están ayudando. Aquí detrás de esto hay muchas personas que están comprometidas. Que si les parece, si no les molesta, puedo decir los nombres de los comercios donde se puede hacer la inscripción. Bueno, adelante. Hay 4 bicicleterías. Una de ellas es la bicicletería Hanrod, Bicipartes. Es decir, bicicletería Bicipartes, bicicletería Rosales, bicicletería Escandolera y la ferretería industrial que está en el viejo FGH, que se llama Todo Obra. Que allí mismo pueden encontrar pueden inscribirse en estos lugares. Exacto, la inscripción va a ser ahí. Este local es Gardenia. Bien. La idea de estos locales es descomprimir el día de la actividad. Claro. Entonces llegamos, nos juntamos, salimos. Bien, perfecto. ¿Esto va a suceder el día entonces y a partir de qué hora? El día sábado 7 de octubre a las 10 de la mañana en la sede del Club de Leones, que es Pedro Vargas 1588. Uh-huh. Salimos desde ahí, llegamos a calle Juan 23. De calle Juan 23 vamos hasta la calle Vélez Alfier. Uh-huh. Y desde Vélez Alfier seguimos, cruzamos todo lo que es la isla, entramos a Ejército de los Andes, 300 metros, un paseo de 6 kilómetros, claro, 200. Para la familia entera incluso, ¿no? Es para hacerlo tranquilo, sí, es decir, sí.
Y ahora que vienen los días tan lindos. Ojalá que toque lindo, lindo sábado, ¿eh? Esperemos, esperemos. Y bueno, toda esta leche va a ser donada a diferentes comedores. Uh-huh. Y en ese día, bueno, vamos a tener un montón de sorteos porque, bueno, estos amigos que se han comprometido uh-huh. a ayudarnos van a donar un montón de premios. Así que, además de todo lo que es la actividad de ver en familia. Y también hay algo muy lindo que vamos a hacer, que ese día lo vamos a hacer los leones. Con una iniciativa de una de nuestros compañeros, forestar el lugar. Ah, buenísimo. Y transmitimos toda esta idea a los leones de nuestro distrito, y son aproximadamente 20 clubes hasta la fecha que ya están comprometidos a que ese día, simultáneamente con nosotros, van a hacer una actividad ecológica en su lugar. Y qué bueno que cualquiera fuera del Club de Leones se pueda contagiar con esta onda, ¿no? Con esta movida. Exacto, porque exacto. Nunca está de más. Nunca está de más. Carlos, te agradecemos mucho la visita, muchos éxitos y como siempre los micrófonos de FM Voz y las páginas del diario San Rafael a vuestra disposición, ¿eh? Mil gracias, un gran abrazo a toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Estábamos dialogando con Carlos Martín, integrante del Club de Leones, contándonos actividades. La más cercana es la de ahora, este próximo sábado 7 de octubre, gran bicicleteada gran para colaborar con los que menos tienen, en este caso colaborás con leche, ¿verdad? Por supuesto. Que no, quienes nos quieran seguir, quienes quieran estar al tanto de lo que hacemos, quienes se quieran incorporar, que nos sigan a través de Facebook, búsquenos como Club de Leones San Rafael. Muchas gracias, Carlos. Gracias. Seguimos adelante, hasta el mediodía somos Buen Día, Día. La radio sos vos, vos sos la radio. FM Voz, somos todos. Sintoniza 91.5 FM Voz. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo divino?